jamás, y creo que muchos de los fanáticos de Pokémon, en especial de los juegos, creo que nunca pensamos que llegaría el día en el que nos cuestionaríamos, ¿no son demasiados Pokémon? Estamos a unos meses del estreno de las nuevas versiones de Pokémon que darán inicio a la octava generación, y si bien los anuncios hechos hasta el momento, como lo es el uso de una cámara libre y sectores de mundo abierto, así como también el diseño de varios Pokémon nuevos presentados, han sido del agrado de la mayoría, de trasfondo se empezaron a asomar otro tipo de noticias que dejaron a los fans no solo preocupados, sino también molestos. Y con justas razones. Pero vayamos en orden. La octava generación introducirá más Pokémon, haciendo que finalmente se llegue y rebase la cifra de más de 1000 Pokémon diferentes, contando formas alternas, regionales y mega evoluciones. 1000 Pokémon. Se siente muy lejana la época donde solo eran 150. ¿Verdad? Creo que por más fanáticos que seamos de la franquicia, al escuchar la frase más de 1000 Pokémon diferentes, podemos hacernos una idea de varios problemas que esto mismo ocasionaría, y que lamentablemente ya están ocurriendo. Primero que nada, en la E3, según declaraciones de los desarrolladores de Espada y Escudo, se dejó claro que tanto las mega evoluciones como los movimientos Z no van a estar presentes en estos juegos, ni siquiera como un elemento de postgame. Esta noticia tiró abajo a muchos, incluyéndome. Si bien los movimientos Z no son mis favoritos, sí siento la carencia de las mega evoluciones como una pérdida importante, y algo que me dolió que fuese un simple postgame en la séptima generación. Pero pensándolo desde una forma objetiva, tengamos en cuenta que estas dos mecánicas básicamente moldearon el competitivo en sus respectivas generaciones, haciendo que todo equipo deba tener sí o sí un Pokémon con mega evolución y uno con un movimiento Z como mínimo. Por lo que desde un ángulo ejecutivo y un plano competitivo, la ausencia de estos elementos hace que se piensen nuevas estrategias y nos centremos en la nueva mecánica de esta generación, como lo es el Dynamax y, si los leaks son correctos, el Gigantamax. Pero seguramente no soy el único que hubiese querido ver un Mega Rayquaza gigante haciendo un movimiento Z, lo que es una cochinada a un nivel readescratense. Pero hubiese sido genial. Pero bueno, continuemos. Antes de la E3 y del Nintendo Direct de Pokémon, se hizo una conferencia donde revelaron la creación de Pokémon Home, un sistema de almacenamiento en la nube donde se podrán guardar Pokémon, el cual es compatible con el Pokébanco, el cual a su vez unificaba las versiones de Pokémon desde la Game Boy Advance hasta la 3DS y los juegos de Game Boy en la eShop, sino que también será compatible con los Pokémon Go y Let's Go, así como también con Espada y Escudo. Básicamente, este sistema de almacenamiento te permitirá tener todos, absolutamente todos los Pokémon de cualquier versión desde la Game Boy Advance para arriba, incluyendo los dispositivos paralelos como Pokémon Go, y poderlos tener prontos para usar en las versiones actuales y en futuras entregas, según lo dicho por los desarrolladores. Ahora, esto suena genial, tendremos un medio en el cual podremos unificar todos los Pokémon que hemos capturado, criado y entrenado a lo largo de todas las generaciones para tenerlos listos y dispuestos a utilizarlos en la octava generación, ¿verdad? Pues aquí hay otro pequeño detalle. Además de todo lo revelado hasta ahora, se confirmó también, así como pasó en la séptima generación, que los juegos tampoco contarán con una Pokédex nacional. Y si bien esta fue de mis mayores quejas en Sol y Luna, hasta cierto punto puedo dejarla pasar de lado. O sea, presiento que el nuevo sistema de Pokémon Home tendrá algún tipo de función de Pokédex, e incluso sería un detalle intrascendente siempre y cuando, aún así, pueda pasar los Pokémon a Espada y Escudo sin ningún problema. ¿No es así? Y aquí es donde todo se fue a la mierda. Una de las noticias que cayó como patada en el culo es que justamente la limitancia de la Pokédex no solo restringe los Pokémon que podremos conseguir en la región de Galar, sino que también impedirá que aquellos Pokémon que no estén en esta Pokédex no puedan ser transferidos ni usarse en Pokémon Espada y Escudo. Y esto es tan solo el inicio del fin para Pokémon como lo conocemos, y el augurio de un problema que se avecinaba pero nunca pensamos que llegaría a pasar. El momento donde el número de Pokémon afecte negativamente a los juegos y, en consecuencia, a nosotros los jugadores. La razón de esto parece deberse a que los programadores del juego, en el afán de priorizar las animaciones y que el juego sea fluido y tenga una calidad visual superior, se sacrificó el poder incluir absolutamente a todos los Pokémon, así como también los movimientos Z y las mega evoluciones, siendo estas dos últimas sustituidas por la mecánica del Dynamax. Y así es como una mecánica que parecía ser genial
pasa a ser odiada en segundos. Pero bueno, intentemos ver esto desde un punto de vista objetivo. Como ya se dijo, la inclusión de los Pokémon de octava generación hacen que ya se alcance la cifra de más de 1000 Pokémon diferentes. Esto, a estándares de programación, debe ser una absoluta pesadilla. El tener que incluir más de 1000 modelos 3D junto con sus animaciones y más, que estas no tengan errores. Pero también se sabe que estos juegos reutilizan modelos introducidos hace ya 2 generaciones. O sea, que tampoco se sabe hasta qué nivel hablamos de nuevos modelados, sin mencionar que muchos de ellos son muy parecidos entre sí, incluyendo ciertos cambios como pasa con las mega evoluciones y las formas Alola. Y si nos remontamos a X e Y y Sol y Luna, estos juegos ya habían dado el salto gráfico y tenían más de 800 modelados 3D, y aquí nos encontramos con un sistema totalmente nuevo y mucho más potente que una 3DS, así que no sé hasta qué punto juega la limitancia de capacidad de la consola. Si miramos un poco en retrospectiva, quizá pudimos haber previsto que este escenario estaba más cerca de lo que parece. ¿A qué me refiero? Piénsenlo bien, dudo mucho que volvamos a ver algo como lo que ocurrió en la quinta generación, una nueva región con Pokémon completamente nuevos y no es sino hasta el postgame que podemos utilizar los Pokémon antiguos. Las siguientes dos generaciones sufrieron una enorme crítica por la poca variedad de Pokémon nuevos, incurriendo elementos como las mega evoluciones y las formas Alola para aprovechar Pokémon antiguos y así también modelados 3D ya existentes, aplicando ciertas variaciones, sin mencionar que en estas generaciones se aprovecha mucho el material ya existente, agregando gran variedad de Pokémon de diferentes generaciones en cada ruta. Esto se podía prever como un esfuerzo de los programadores en evitar agrandar la Pokédex a niveles donde ya resulta más complicado el poder agregar información. Aún así, estos técnicamente no debían ser problemas, porque como ya dijimos, estas versiones se lanzarán en una Nintendo Switch, consola con capacidades mucho muy superiores a cualquier sistema portátil hasta la fecha, y por más contenido nuevo que quieran agregar, este no debería ser un inconveniente, y más si miramos el juego a un nivel gráfico, estos no son superiores a los de Let's Go. Se nota una mejoría, sí, pero es la mejoría que se esperaba ver en comparación a Sol y Luna. Y este no es ni siquiera el inconveniente más grande, ya que si hablamos a nivel competitivo, esto va a ser aún peor que cualquier ban list de Yu-Gi-Oh, ya que hablamos de juegos que limitarán la cantidad de Pokémon, serán los títulos a utilizar en competencias oficiales, y la ausencia de elementos como Mega Evoluciones y Movimiento Z cambiarán totalmente un meta definido justamente por estos elementos en los últimos 4 años. Quizá podríamos verlo como algo positivo, ya que evita que la gente use los mismos Pokémon en cada competencia, pero que ocurra esto en base a sacrificar elementos ya preestablecidos no es una mejoría, es tapar una grieta con una curita. Matsuda mismo dijo que el sistema de Pokémon Home permitiría almacenar a todos los Pokémon para que estén disponibles para transferirse a cualquier futuro juego que los permita, como lo es Espada y Escudo. Esto quiere decir que el meta se va a forjar en base a los Pokémon habilitados por la versión de turno, y que ya no van a haber juegos donde dispongamos de absolutamente todo el compendio de Pokémon junto a sus habilidades. Básicamente Pokémon se está pareciendo cada vez más a Digimon por las razones incorrectas, y ya mucha gente ha reclamado que retrasen los juegos, ya que si la problemática se debe al tiempo límite que tienen para el desarrollo, el lanzarlo más adelante puede arreglar este problema. En parte sí, pero no olvidemos que los juegos de Pokémon son de esos pocos juegos que no pueden darse el lujo a sufrir retrasos, ya que de su estreno dependen otros medios como lo es el anime, el trading card y el merchandising en general. Todo sigue un itinerario muy estrecho para desventaja de todos. Ahora, aún no está todo perdido, ya que muchas de estas declaraciones fueron retiradas o rectificadas, más que nada, para evitar el rechazo en masa a Espada y Escudo. Quizá traten de arreglar este problema en base al feedback negativo, quién sabe. Pero de ser este el caso, ¿cómo lo podríamos arreglar? Primero con lo de los elementos eliminados. Los movimientos Z fueron un agregado de la séptima generación que le sumó al meta la capacidad de hacer movimientos especiales que incluso algunos Pokémon podían obtener ventaja de los mismos dependiendo de la combinación, y eso sin mencionar los movimientos Z exclusivos de determinados Pokémon. Cada versión de Pokémon posee un catálogo de ítems sumamente extenso que se fueron agrandando, agregando ítems que contribuían al meta, mientras que los primeros objetos tendieron a quedar obsoletos, siendo usados en muy raras ocasiones y jamás en el competitivo. Por ejemplo,
Aquellos ítems que potenciaban los ataques de ciertos tipos de Pokémon, como lo era el carbón, la semilla milagro, y otros elementos como las placas de Arceus, perfectamente podrían unificarse en los cristales Z, que sirvan para cambiar el typing de Arceus, y que provean ese pequeño boost a los movimientos del mismo tipo, además de proveer el movimiento Z, los cuales incluso podrían reducir su animación para justamente economizar el espacio. En cuanto a las mega evoluciones, por más que me duela, preferiría verlas como postgame que no verlas en absoluto. Ahora, tengo una teoría que se me ocurrió hace bastante poco. En el caso de que no puedan incluir a todos los Pokémon en los juegos junto a las mecánicas de las generaciones pasadas, pienso que no estaría mal que unos meses después del lanzamiento de Espada y Escudo, saquen un juego o una aplicación para la Nintendo Switch, la cual te permita tener batallas estilo Pokémon Stadium o Battle Revolution, y que esa sea la única mecánica, y así se pueden utilizar absolutamente todos los Pokémon gracias al sistema de Pokémon Home. Gracias a esto, se quitaría la carga que tienen Espada y Escudo. El meta tendría un medio para usar en batallas competitivas con las reglas que quieran tener, y los fans en general tendrían un medio por el cual jugar batallas con los Pokémon que se les antojen. Esto a su vez removería la mala visión que hay actualmente de Espada y Escudo, el cual en menos de un día pasó de ser uno de los lanzamientos más esperados a uno de los juegos con mayor rechazo durante la E3. Y es una lástima, ya que el juego, en un plano de aventura, promete ser interesante, y verse manchado por este inconveniente perfectamente solucionable es en verdad un desperdicio. Ahora, una de las jugadas más sucias que podría hacerse, y que lamentablemente puedo vérmela venir, es que el año que viene saquen unas versiones superiores de Espada y Escudo con este inconveniente solucionado, dándoles a los de Game Freak la oportunidad de vendernos el mismo juego 2 o 4 veces. Yo personalmente tengo ganas de jugar estos juegos, y las limitancias planteadas no tendrían que ser un inconveniente para que los disfrute, pero así como muchos otros, soy de esas personas que les gusta ir transfiriendo sus Pokémon de generaciones anteriores, y lo han venido haciendo desde la Game Boy Advance. Así que, si se puede solucionar de una u otra manera, en verdad quisiera que prioricen estos elementos. Esto es todo. Me sorprendió bastante que me pidieran que hable de este tema, y más aún cuando pensaba hacerlo, pero la verdad, si eres fan de Pokémon, este es un elemento que nos concierne bastante. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman, y les digo, la puta madre, más de 1000 Pokémons.